Pues regresamos aquí a La Buena Vida y después de la cuestión del coaching nos vamos a pasar nada menos que al área de los espectáculos y esta serie, a mí me encanta que ahora las plataformas están ofreciendo muchas opciones para que talento que esté de un lado se vaya al otro y del teatro surge para otro, del cine se vaya para... O sea, andan de un lado para todos lados, o sea, todos contra todos, pero es muy padre porque el beneficiado somos nosotros que nos encanta ver series. Y en este caso nos acompaña la actriz Mónica Jiménez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy ocupada tú, ¿no? Sí, afortunadamente venimos de una racha con bastante trabajo, con mucho movimiento y pues muy contentos por eso. Oye, pero a ustedes los actores les pagan por hacer casting y por esperar, ¿no? Ojalá, no, si a mí me pagaran por hacer casting sería millonaria. ¿Cuántos ha sido? O sea, porque luego la gente piensa que ya. Que es ya, ¿verdad? Ya porque fácil. O porque está güerita, o porque tiene una característica peculiar, o porque tiene cara de malo, tiene chamba. Siempre, ¿no? Sí. Como sí. Si nadie hiciera casting nunca. De hecho, yo ahorita saliendo de esa entrevista me voy a casting. Ah, no, entonces nos vamos a apurar para que triunfe. No, no te preocupes. Te rompas una pata y te den el protagónico. Ha sido día de trabajo. Ay, sí, ojalá te escuchen. Vas a ver que sí. Tú, este programa da buena suerte, no es por nada, pero déjame decirle que ha venido mucha gente. No es por intrigar, ¿eh? No has venido aquí, te estabas perdiendo. De verdad, justo estaba platicando hace rato con esta Flor Santillana, que curiosamente ha venido gente acá. Que además, tú sí tienes trayectoria, pero gente que no conocían, uh-huh, o gente que estaba empezando su negocio. Y de repente, ya, regresan y me dicen, oye, fíjate que ahora ya tengo, la empresa está grande, ya estoy en tales programas. Ya estoy. Entonces, quiere decir que pues algo estamos haciendo aquí. Que sea nuestro caso, entonces. Por favor. Y si es así, nos va a invitar por lo menos a comer. Seguro, algo de su tierra. Sí. ¿Cocinas o no cocinas? O sí, nos llevas cocino, a bueno, Constec. Entonces, aquí, porque han de saber que es colombiana, no se le nota. Ya, pues colombo mexicana, como digo yo, porque llevo ya más de media vida aquí. ¿Y qué te conviene más? O sea, cuando vas allá dices, ay, o sea, con la familia que ya no te conoce nadie. No, ¿en qué sentido? Digo, me refiero en el hablar. Oye, ya te quitaron eso, ¿por qué? Yo digo, yo cuando voy allá me siento la más costeña y la más colombiana, y mis sobrinos son los que sobre todo me dicen, ay, tía, ya no hables mexicano. Y yo así, pero no, si estoy hablando, ¿cómo va? Bueno, ya te hablan de usted, ya empezando por... En la costa no, en la costa es igual, ¿no? Que acá. Ah, sí, en la costa, en Barranquilla, que es donde yo soy, se tutea también, ¿no? Y yo me siento súper así, hablando, ajá, tú sabes, porque golpeamos mucho, un poco parecido al cubano, pero hay cosas... Pero sí se les entiende a ustedes, a los cubanos no. Pues te diré que yo luego a veces voy también ya y hay cosas que de pronto se me van, sobre todo por costumbre, ¿sabes? Claro. Pero bueno, como yo siempre digo, levanto el teléfono y ya empiezo a pensar en colombiano cuando estoy hablando con mi familia. Pero pues claro, son 21 años acá y de alguna manera también... Se hace uno de ciertas maneras, cuando estoy allá, no sé, que a veces he ido temporadas de 3-4 meses, de repente me dan unas ganas de comerme unos tacos al pastor. Ay, sí. Que yo digo, ay, me hacen falta unos taquitos. Pero y bueno, no sueltan la salsa, o sea, no sueltan la fórmula de la salsa para que te puedas ir a otro lado a hacer tus tacos al pastor. No, ni de la tortilla que te sabe a tortilla, porque yo de pronto, eso es una costumbre que tengo cuando voy a Barranquilla, sí. Fíjate. Me llevo media maleta de... chiles, tortilla, frijoles, porque siempre hago una comida mexicana. Ok. ¿No? ¿Y qué haces cuando te vas? Hago tinga, hago albóndigas, o sea, cosas que pueda hacer como con los chiles que llevo en latas. Hago molletes, que les encantan los molletes. Me llevo los frijoles de sobre, hasta chilitos verdes me he llevado de contrabando, que no se puede. Pero tortillas que sepan como las de aquí es casi que imposible conseguir. Bueno, el otro día estaba platicando precisamente con uno de los... uno de los herederos de Maseca, yo ni sabía, yo estaba en una cena, ya sabes, esas veces que estás comiendo, ajá, y pues tienes a alguien enfrente, pues te pones a platicar, ¿no? Y entonces ya me empezó a decir, y me estaba comentando que sí, efectivamente, las características de aquí, del maíz, son muy específicas, y que cambia según la zona, está muy interesante. Pero bueno, ella vino a hablar de su serie. Ya vamos a terminar hablando de gastronomía nosotros. Gastronomía. Se acaba de inaugurar como chef aquí, Mónica. Oye, no, pues nada, que vas a estar, ya estás a cuadro, ¿no? Así estás es. que muy en Telemundo, y que así muy es. En las plataformas así es. De Blin, y que sí, ya contenta. Te crees mucho.
Ya me creo mucho. Oye, pues sí, enemigo íntimo. A ver, cuéntanos qué estás haciendo en esta serie de Telemundo, que además ya se estrena en abril acá, ¿no? Ah, sí, me das la primicia, pues qué maravilla. Sí, no es por intrigar, pero alguien... Qué bueno. O sea, después... Supongo que por el 9 creo que va a ser. Sí, es por los regulares en el canal en que pasan las cosas de Telemundo acá. Yo tenía pensado que pronto, pero no tan pronto, fíjate, porque apenas va por el capítulo 10 ahorita en Telemundo. Son 50. Ok. Son 50 capítulos, es una serie de formato mediano, por así decirlo, de estas cosas que está probando hacer Telemundo últimamente. Y pues muy contenta, un proyecto muy padre que... Representó un encuentro con un elenco increíble de actores y sobre todo actrices. Como yo estaba en la tribu de la cárcel, así, las animalitas era del lo placer. Que te iba a preguntar, nos hacíamos las llamar. Animalitas las animalitas del placer. Pero ¿cómo? ¿A las que están? ¿A los que vienen? ¿La visita conyugal o qué? Tiene un poco de ver todo, que ver todo eso. Véanla cuando solo esté por aquí, morboso la voy a para ver, que sepan de dónde viene. Es que ese es el nombre que le pusimos al chat. Ya estoy contando aquí los trapitos de las actrices que estábamos en la cárcel, porque bueno, yo soy Eladia, que es la jefa de custodias de la cárcel, a donde va a dar Roxana Rodiles, que es la protagonista, Fernanda Castillo, que ella está ahí del capítulo 2 al 48 prácticamente, sí, tuve, ¿no? Tuve en la revista a Fernanda Castillo en la portada. Sí, entonces está Fernanda Castillo. No, ni Santa Fe, por favor. Mayra Rojas, Elvira Mosel, María del Carmen Félix. Mayra Rojas tiene mucho más. Mar Zambrano, una chica cubana que está acá también. Somos como 10 actrices, okay, que ahí nos la pasamos de diciembre a febrero en el frío de Tultitlán, que fue donde se hizo el foro, e hicimos una tribu muy bonita. Claro. Nos hicimos amigas, más allá de competir, convivir. Y de la, no, competencia cero, o sea, la pasamos de verdad muy, muy bien, ¿no? Y como pues es el mismo foro, el mismo vestuario prácticamente, llega un momento en que sientes que no sales de ahí. Nos hicimos muy, muy buenas compañeras, fue un encuentro muy grato. También había chicos, porque pues esta cárcel, Las Dunas, que es donde ocurre la mayor parte de la historia de la serie, bueno, buena parte, es una cárcel mixta, tiene esa particularidad, ¿no? Ay, qué raro. Entonces, del otro lado está Matías Novoa, que es uno de los protagonistas varoniles, está Guillermo Quintanilla, Raúl Méndez, que es junto con Fernanda el estelar de la serie. Bueno, pero Raúl es policía, él entra y sale de la cárcel, ¿no? Rafael Sánchez Navarro, Tomás Rojas, Armando Hernández, que acaba de estar en el César. Uh-huh. Un elenco de primera, la verdad, la pasamos muy, muy bien, pero con quien más nos compenetramos y estábamos en el día a día, pues era con las chicas. Y nuestros chat, así se llamaba, las animalitas del placer. Van a descubrir por qué tienen algo que ver con los dos de los personajes. Va a ver quién me cuenta luego si lo descubrió. Bueno, ustedes pueden, me dicen que también ya se puede ver a través de internet, ¿eh? Telemundo On Demand. Telemundo On Demand. Aparte de que los fans encuentran, yo no sé si esté bien o mal que yo diga esto. Sí, es cierto. Pero encuentran mil maneras de ver la serie. Y eso por un lado también está padre porque mucha gente que no está en Estados Unidos está viendo la serie. Nos llegan comentarios de muchos lados. Y con las redes se ha globalizado a un nivel sorprendente la cuestión de la televisión o de los productos de la imagen, ¿no? Porque ya decir televisión se queda un poco corto en relación a cómo está evolucionando el medio, ¿no? Sí, acá luego nos mandan mensaje de Croacia y yo así de ahí te cae. Pues qué padre. Sí, qué padre. Sí, era un poco lo que hablaba contigo hace un ratito, ¿no? La historia que tienen ustedes aquí también es bien interesante cómo gracias al internet se están conquistando mercados y se está llegando teniendo un impacto que pues antes era imposible pensar por tus propios medios, tener un canal, tener una estación de radio. Y eso creo que está muy padre. Oye, pero, entonces, ¿eres mala? No soy mala. A ver, no. ¿Cómo eres? A ver. Me trata mal. Para ver si me vas a caer bien y si no, no. Mira, Eladia es una mujer que, como las... Fuerte. Fuerte, sí, como yo, físicamente, tú traes ahí mi casting. Sí. A mí no me la dan de buena ni de buena onda casi nunca. Casi nunca, porque sí lo he hecho. Por lo tanto, pues es la jefa de custodias de este lugar, que es un lugar rudo, que es un lugar donde no es fácil sobrevivir en tu cotidiano, en el trabajo. Y pues está infiltrado de mucho tipo de gente la cárcel, ¿no? Y varias de estas personas trabajan para el cártel de las Mil Cumbres, que es el cártel que opera en la ciudad, y Eladia trabaja para ellos. Entonces, una mujer corrupta que se va moviendo como la sombra, se va moviendo para donde va el agua y para donde más le conviene. Y pues sí, no es nada amable, no es nada grata, pero va teniendo luego sus chispazos ahí. De humanidad. De humanidad, se va volviendo un personaje... Protector incluso. Para su conveniencia,
Sí, siento, pero, ¿no? Pero seguro hay alguien, muy alguna chica ahí que la apoya o algo, ¿no? Tratamos de darle, fue tomando como un cariz un poco, no llega a comedia porque no es comedia el tono, pero claro. Pero comienza a manejar una ironía muy sabrosa que para mí como actriz fue como muy... Carnita, como muy le llaman, rico, ¿no? sí, porque si no te vas como con la mala, órale, métete, te pego la macana, no sé qué. Tratamos de darle como un color diferente al personaje y creo que se está logrando, sobre todo lo leo en la reacción de la gente y eso me tiene como muy contenta. Porque curiosamente la gente es la que va reaccionando, como tú dices, y va queriendo a los antagonistas. Uh-huh. O sea, o termina odiándola tanto que si te ven en el súper... Exacto. Han tocado casos de que llegan y les bolsean, les gritan. Bueno, con esta mala de leyenda, la señora Rubio que acaba de morir, ¿no? O sea, todas las historias que había con Catalina Krill, que es un ícono ya de la cultura popular, ¿no? Y de hecho, ella ya no pudo hacer otro papel después de eso. Tuvieron que dejarla descansar porque había sido tal el impacto que ya todo el mundo no veía a María Rubio, vería a Catalina Krill. Que yo creo que también es mucho la representación de la tele de los 80s, claro. ¿No? De los 90s. Creo que hoy en día los actores tenemos de pronto otras posibilidades, lo que tú decías hace un rato, se están abriendo los mercados, las plataformas, gente como yo que venimos del teatro, formados en la tabla, que hemos hecho más teatro, de pronto más cosas de cine a nivel... O sea, si apuesto, gano. Exacto. Porque había dicho yo que es actriz de teatro, o sea, de las de... Se nota, señores. Perdón, gente, mis amigos que nada más trabajan para el cuadro, pero sí se nota. Bueno, no lo dije yo, Lo dije yo. Mucha gente que tiene mi perfil, estamos dando ese salto, ¿no? Estamos... Bendito, por tantas plataformas, alimentando, ¿no? Exacto, los cuadros de reparto, las historias, y como tú bien decías, creo que el más beneficiado al final es el público. Totalmente. Porque tiene una oferta más variada, un nivel de trabajo también que creo que se eleva de muchas maneras, se diversifican también los tipos, las caras, los rostros, las energías que vemos a cuadro. De repente ya te daba flojera ver a Christian, a William Levy así como el yo soy malo. Y tú dices, órale. Bueno, no, yo no estoy diciendo compañero, es el que está echando a todo el mundo de cabeza. Ahorita nos podemos ir con una larga lista, que por cierto están quedando sin chamba, señores, porque ya se acabaron las exclusividades. Ahora sí están llegando los verdaderos actores, ¿verdad? Ok, continuamos, lo dije yo. Oigan, estamos aquí en La Buena Vida, estamos aquí en el Total Chisme con Mónica Jiménez, que está a través de Telemundo en esta serie que pues está pegando... La verdad se antoja, yo ya quiero verla. Sí me voy a meter, si le voy a pedir a un amigo Minelian que por favor me conecte. ¿Te esperas a abrir? Pues ya no está nada también en el canal 9. Ahí nos sí, vamos para a ver. Verla completa, con buena definición y todo. Entonces, Enemigo Íntimo y regresamos. Deberían estar justo cuando vamos a corte. Pero bueno, estamos ahora con Mónica Jiménez y nada, que también estás hablando de esta versatilidad de los actores, uh-huh, sobre todo cuando vienen de la cepa de teatro. Nada, que estás también en Falso Falsificados, en Blim, que es un género totalmente distinto. Así es. Cuéntanos. Falso Falsificados es un proyecto que terminamos de grabar hace ya un rato y se estrenó justo la misma semana que Enemigo, o sea, fue una coincidencia muy afortunada para mí. Es una historia que está narrada en... Lo bueno es que ya comedia. Cobraste, ¿verdad? Ya cobré. Ya cobró los dos. Okay. Ahora ya vienen las regalías. Andy, application, por favor. Exacto. Esta es una comedia policía con la comedia de acción. Creo que tiene un contenido que si bien toca estas temáticas, porque en otra entrevista me decían esto, que de pronto
ya está también un poco desgastada la pregunta de alguna forma, porque lo seguimos haciendo, que si las narcoseries, que si la apología al crimen, vaya, es una tendencia, es una moda, y creo que también depende del público, porque la gente público, se engancha, ¿sabes? Se engancha la que, gente. Que también empiezan a pedir, claro, otras cosas. Totalmente. Así que, por favor, vean Falsos Falsificados para que vean otras cosas. Es la historia de dos chicos que son testigos de un crimen, sí, a manos de un político, muy importante, y pues Casi no pasa, ¿verdad? Porque son tan honestos, todos tan rectos. En Latinoamérica, menos. Menos, en nuestros países, menos. Y ellos, pues, le van a armar el caso al político este para poder, pues, bajarlo del poder, ajá, pero necesitan esperar que pase un tiempo y los cobija la Agencia de Protección de Testigos. Y aquí empiezan a vivir un sinnúmero de aventuras porque tienen que ir cambiando identidades porque los malos cada vez están más cerca, ¿no? Yo soy una de las policías de la agencia, pero pues todos somos policías encubiertos, nos hacemos pasar por otras personas, y en mi caso entonces voy a cuidar a la mamá del protagonista, que está medio loca, que es maravilloso el personaje de Lupe, que lo interpreta Adriana Olvera, una maravillosa actriz de teatro, uh-huh, la pajarita. No, te se dijo de teatro, ya está cantando. Y yo soy como la comadre del barrio, entonces ahí salgo con chalequito, faldita de punto, lente, con el no sales con el overall, con la bolsa de mandado, el delantal, llega a poner, pero casi, tejiendo con la señora. Como el uniforme, hay mucha gente que sale. Nunca me había tocado hacer un personaje así, y fue muy divertido, porque de repente llega el sicario, y entonces empiezan las escenas de acción y los catorrazos y los dobles y vuelan vasos, y está muy divertido trabajar en clave de comedia, incursionar en otros terrenos. Chava Cartas, que okay, fue con el que trabajé en Rosario Tijeras, sí, un director muy, muy padre. Y Mateo Stiebelberg, que es un director colombiano joven, increíble director de actores. Yo trabajé casi todas mis escenas con Mateo en esta producción y trabajamos muy rico, mucho actor de teatro también. Me tocó mucho con Adriana, con Roberto Duarte, un compañero que también está haciendo una carrera bien interesante. Ahí estás en las, estamos viendo Las Dunas. Ahí está mi Eladia. No, sí se ve que me vas a vender el cigarro caro, oye. Si te lo vendo. No, ese es el personaje de Eladia, así es. Uy, no, tú pasas con esa cara y me dices buenas noches. No, me quedas. Era lo que me decían todas las extras cada vez que cortaban. Es que sí nos das miedo. Yo, bueno, pues de eso se trata, pero ya cortamos. Y ya es súper relajada, ¿eh? No saben, ¿eh? Acá la vibra está padrísima. Oye, pero sí, entonces regresamos a Falso. Mientras, si siguen las imágenes, no pasa nada. Pero bueno, está Falsos Falsificados. Entonces, sí, en contraste. Se van a divertir, totalmente. El nivel de actuación está muy padre, es un súper elenco. Los protas son muy chidos, son Daniel Tobar y María José Magán, unos chicos jóvenes. Sí, claro. Daniel con un manejo de comedia increíble. Sí, claro. Esto que decíamos ahorita de caras diferentes, que no son nuevas, porque es gente que viene haciendo que lleva cosas toda, de, la vida. Toda la vida, sí, trabajando, claro, pero de pronto no en un lugar tan visible, o no con la oportunidad de un protagónico o de un reparto, uh-huh, un personaje padre. Son más de 300 personajes en esta serie, que creo que va, wow, en bloques de van a ser tres temporadas. Sí, como en Estados Unidos, que son, creo que son o 13 o 24, sí, creo, ¿no? Que acá son como 20, 20 y sí, tantas. Más o menos, sí. Muy variada, muy divertida, muy bien escrita, muy bien dirigida y muy bien producida. Yo creo que es un producto que vale mucho la pena que lo vean, así que pues la invitación es esa, que se diviertan y que vean que ahí podemos dar el brinquito, ¿no? Del drama a la comedia y lo que nos vayan poniendo, porque yo siempre digo, el actor, el son que le toquen, pues tiene que bailar, ¿no? Sería como lo ideal. Pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Claro que uno tiene afinidades, facilidades, tendencias, ¿no? Hay gente que tiene una vis cómica de facto que es. Por ejemplo, lo tuyo, ¿qué consideras que es así como lo fuerte? Digo, porque ya llevas haciendo mucha mala, ¿no? Dices. Pues creo que me gustan las dos cosas. Me gusta mucho el drama. Disfruto mucho cuando me meto a la tragedia griega y me meto al teatro y es de vámonos a azotarnos. Y disfruto mucho también hacer comedia y hacer clown. No es lo mío de facto, o sea, no soy especialista en eso, pero me gusta, ¿no? Creo que uno como actor debe tener la mayor variedad de herramientas a la mano y eso enriquece tu trabajo. Entonces, pues yo creo que me muevo bien en los dos terrenos y pues nada, también se va forjando la carrera a partir de lo que te van llamando a hacer, claro, ¿no? De alguna forma. Entonces, ojalá haya oportunidad de hacer más personajes de comedia o de drama sin pasar por ser la mala también, ¿no? No, pues no te preocupes porque lo más padre es que tienes mucha vida por delante, entonces gracias. Ya lo vas a ver. No, pues sí, mira. Si otras se hacen la cabeza de Cava Schwartz, que se les va de lado, pues ¿por qué tú no? Hay varias. No, varias si hay, fíjate que ahí sí yo digo, tocarnos la cara, no.
Pero bueno, además, curiosamente, cuando eres un que te están llamando precisamente por tu fisonomía. Sí, actor es de como carácter. Un amigo que yo tengo que bajó de peso y lo contrataban por gordo, se le acabaron todas las chambas de los comerciales. Claro, que ahí también es la cuestión de la salud, creo que es otro terreno, ¿no? Pero esa es otra historia, digo. Esa es otra historia, exacto. Pero meterte a quitarte la arruga, a lasearte, a alterarte la cara, bueno, por lo menos en mi concepción de actor, sí, claro, o de actriz que yo tengo, pues es ir en contra de tu propia naturaleza y de lo que tú le vas a aportar a tus personajes, pues sí, ¿no? Creo que la cremita, el tratamiento, la alimentación, el ejercicio, todo eso está muy bien, porque vivimos de nuestro instrumento, pero ya la cuchilla y esas cosas yo sí le tengo pánico. Pues entonces sí, yo ahí no me meto. Pero bueno, oigan, pues ya nos ganó el tiempo. Muchas gracias, que hombre, viniste. Estuvo muy buena la chorcha. Y ya la próxima, pues ahora que te pongas en teatro, esperamos los bonitos boletos. Sí, y entonces, sí, y claro, también que y por ahí vienen otras cosas de tele para abrir. Va, así que por acá estaremos. Perfecto, feliz. Muchas gracias. Oigan, pues gracias. Estuvo con nosotros Mónica Jiménez aquí en La Buena Vida. Pásenla muy bien y saludos a Ninel Conde. Entiendan por qué. RadioTV.mx presentó.